Arrancamos el programa con lo que tiene que ver con la reforma constitucional. Decíamos que Puyaro estaba empecinado en sacarla y parecía que todo iba de maravillas, todo iba sobre ruedas, pero en los últimos días, en las últimas horas, se han sumado nuevos legisladores opositores que le dicen no a la reforma constitucional, o al menos no a la reforma constitucional en los términos en los que lo propone Puyaro. Vamos a hablar con Miguel Rabia, que es legislador del justicialismo, es diputado provincial más precisamente, y bueno, se opone a la reforma constitucional. ¿Cómo está, Miguel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? A ver, el título encierra verdades y encierra cuestiones que tenemos que revisar. A ver, somos reformistas por naturaleza, ¿tá? O sea, digo, siempre tenemos que ir buscando lo que mejor se adapte a las necesidades de nuestra comunidad, pero anteponer el carro a los caballos, que es lo que está haciendo Puyaro, o sea, promover su reelección como cuestión central para la reforma de la Constitución, ha sido lo que históricamente ha hecho fracasar los intentos reformistas, Antonio. En ese sentido, digo, tenemos una larga historia de actos fallidos, de intentos fallidos de reforma. Y también quiero decir que nuestra Constitución, que ya tiene alrededor de 60 años, sigue siendo una Constitución que garantiza, o garantizaba, para ser más correctos, una alta institucionalidad en la provincia de Santa Fe en comparación con el resto de los territorios de la República Argentina. O sea, teníamos una Constitución, tenemos una Constitución de avanzada. Hay que hacer modificaciones, por supuesto, ¿tá? Las realidades van cambiando, ¿no? ¿El punto central es la reelección? Por supuesto que no. O sea, creemos que debería contener una reelección la reforma. Sí, pero para adelante, no para garantizarle la reelección a un mandatario en ejercicio, porque el mandatario en ejercicio juró bajo la Constitución vigente, que establece un solo mandato. El justicialismo sacó un comunicado el día 25 donde se opone a la reforma constitucional, digamos, o al menos a la reforma constitucional como la plantea Puyaro. Lo firman varios: Guillermo Cornaglia, María Luz Rioja, Armando Traferre, Rubén Pirola, Osvaldo Sosa, Germán Martínez, Lucila de Ponti, Verónica Barógraf, etcétera, etcétera. Bueno, vos también. Acompaño esa lógica, así es. Eso era el 25. Ahora, hace algunas horas, hubo una reunión con el oficialismo y el PJ está, de alguna forma, en camino de rever su postura. ¿Esto es así? En lo personal, no. Ajá. Marcelo Lewandowski tiene una posición muy clara. Nosotros no podemos validar los actos que viene mostrando este gobernador, digo, de no respeto por la institucionalidad de la provincia. Hay muchas cosas que la gente debe conocer. Vos, Antonio, que sos una persona muy leída, seguramente va a poder dar fe de las cosas que te voy a ir contando, pero a ver, la provincia de Santa Fe tiene el único ministro del mundo con fueros, porque el ministro de Obras Públicas provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico, no renunció a la banca del Senado, y eso es absolutamente anticonstitucional y pone en riesgo peligro, porque es un ministro, el que mayor presupuesto maneja en esta provincia, que no puede ser investigado porque tiene fueros de la Cámara de Senadores. La provincia de Santa Fe... Recordemos para aquellos que no están al tanto que Lisandro Enrico fue electo senador por el Departamento General López, debería estar cumpliendo mandato, pero cumple funciones sin renunciar a su banca original en el gabinete de Maximiliano Puyaro. Sí, sí, el artículo 52 de la Constitución Provincial dice expresamente que un legislador no puede ocupar ningún cargo, ni comunal, municipal, provincial ni nacional, del Ejecutivo, porque inmediatamente queda exonerado de la actividad legislativa. Marcelo Lewandowski le mandó un dictamen de un constitucionalista muy reconocido de nuestra ciudad, que es el doctor Benito Afalo, al gobernador, y dice: Maximiliano, no cometas este error.
Esto es anticonstitucional. Bueno, Maximiliano Pujaro le dio para adelante, tiene a su amigo como ministro. Pero bueno, sabemos que Maximiliano Pujaro tiene historias de modificar las reglas en su beneficio. O sea, digo, recuerden cuando era ministro de Seguridad que hablaba con un comisario al cual él quería ascender, el comisario Rodríguez, Adrián Rodríguez, y le decía en un audio que está en la justicia: presentate, yo te paso las preguntas y yo soy el presidente del jurado. Bueno, recordémosle a la audiencia que de los tres camaristas de la Cámara de Ejecución Penal que fueron nombrados hace muy poco en la provincia de Santa Fe, dos de los tres habían reprobado el examen y el gobernador hizo un decreto ad hoc, un decreto a medida para que esas dos personas pudieran proseguir con el concurso y los nombró. Y ¿Por es más, qué? Sí, digo, no, termina, termina, termina. Antonio, los gobernadores reciben los pliegos de los jueces postulantes para que el gobernador elija. Históricamente fue en virtud de un orden de mérito. El que mejor calificaba en su examen, en su entrevista, se colocaba en el primer lugar. Claro. Bueno, ahora el gobernador hizo un decreto para que los pliegos le lleguen por orden alfabético. Ya no va más el mérito en la provincia de Santa Fe. Esto que nos enseñaron nuestro abuelo, que nos teníamos que esforzar, que teníamos que estudiar. No, no, no. Acá depende del parámetro que el gobernador quiera utilizar. ¿Por qué pensás que Puyaro está empecinado en sacar la reforma constitucional? ¿Por qué? ¿Por qué pensás? ¿Para venderla, hablando en términos marketineros a nivel nacional, y quedar como Sí. el hombre del cambio, para reelegirse él? Algunos dicen que en realidad quiere reelegirse él, porque el panorama nacional habla de que no va a estar tan abierta la cosa y de que Milei incluso podría reelegir camino al 2027. Bien. ¿Para qué quiere Puyaro sacar la reforma a como dé lugar? Yo a la respuesta te la voy a construir a través de una pregunta, Antonio. Si vos parás a 10 vecinos acá de Rosario, vivimos cerca los dos, ¿tá? Si paramos a 10 vecinos, y le decimos, vecino, la reforma constitucional te cambia la vida, o sea, vos crees que es necesaria, sirve, y nadie sabe de qué estamos hablando. La reforma constitucional es un tema hoy de la O política sea, no, y no es para la prioridad para el ciudadano política. de a pie, no es prioridad para vos. No, absolutamente no. O sea, digo, estamos con situaciones complejas que tenemos que solucionar, la del trabajo de la política. Y la política sigue dedicando tiempo para aumentarle los impuestos a los santafesinos, para que Pujaro le aumente el 562% el agua en lo que fue de este año, para que los legisladores socialistas, los radicales y los del PRO, voten y ratifiquen ese aumento del agua. Para eso está la política hoy, ahora para pensar en esta reforma constitucional, para el ajuste previsional que bajó los recursos circulantes en todo el territorio provincial, para la reforma judicial que también apunta a que Pujaro se garantice la justicia genuflexa a sus intereses en los próximos años. Digo, para eso está la política hoy, en esas cosas está la Esas política. cosas. Esto le sirve a la gente. La gente votó diametralmente opuesto. Votó a un Milei a nivel nacional que está haciendo las cosas de otra forma. Pujaro se está equivocando. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo van a proceder ustedes? Bueno, el PJ estaba a nivel institucional reviendo su postura. ¿Cómo van a proceder ustedes? No, ¿Cómo no, sigue no, esto? no, 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 no. El PJ no está reviendo su postura. Ah, no. Algunos legisladores Ajá. están dialogando con el oficialismo. Ajá. Es otra cosa. Ten en cuenta la gran denuncia que hizo Amalia Granata hoy, diciendo, vinieron a comprarme a mis legisladores. Bien, bien. ¿Cómo sigue Ojo. esto, Miguel? ¿Cómo sigue esto? Bueno, yo firme con mis convicciones del lado de la vereda correcta, del lado del sol, trabajando con Marcelo Lewandowski para que las cosas se hagan pensando en lo que nos pasa como comunidad. Lo que le pasa a la política está dentro de los palacios, no es lo que vive la gente. Ahora, vos tenés gente dentro de los palacios
que salió de la secundaria y se metió en la universidad y se metió en los palacios y no vivencia el latido de la gente. Está en Gracias, otras sí. cosas. Gracias por este contacto, Miguel. Gracias a vos, Antonio. Adiós.